650 para Italia, 26.600 para Bielorrusia, cuarta plaza para España y salen las búlgaras. Han quedado cuartas en la final de aros, en la clasificación final de ayer. En el grupo 2 salieron Ucrania, Azerbaiyán, Israel, y los dos equipos, Israel y Azerbaiyán, consiguieron meterse dentro de la clasificación, adelantando a conjuntos que habían salido un poco arropados por la mayoría de los conjuntos buenos. Eso siempre también estaban actuando las búlgaras, gimnastas muy hechas, muy maduras. David Soriano manda un mensaje en correo en el Facebook y dice: en estos niveles de competición sale más rentable no quitar el nudo, les quitan 0,20 en ejecución, que quitarlo y pararse porque les quitan 0,30, porque todos los manejos que tienen siempre se les cuenta. Así es la alta competición, así que la decisión ha sido buena, por lo tanto han optado por la penalización menor y no han parado con el ejercicio, que, como les decía, era muy armónico, muy tranquilo. Las gimnastas muy hechas ya. Fíjense la carrerita que se tiene que dar. La ha cogido a lazo. La altura la ha ayudado. Iba a recuperar la cuerda. La compañera la ha visto, se la ha lanzado. Bueno, el arreglo hubiera podido salirles mal con ese envío. Se queda también un poco corto ese lanzamiento, pero lo arregla la gimnasta, la compañera. 8.25 le dan en ejecución a las búlgaras.
Mejora la nota de del día anterior, 7.95. 8.95 en artístico, también mejora. Y 8.425 también mejora. Esta nota va a ser considerablemente más alta. Tenían 24.800, van a conseguir 25.625. Se van a quedar también a las puertas, porque, insisto, queda por salir Japón.